Bueno, entonces creo que ya vamos a comenzar con la tutoría del día de ahora. Por el momento pueden escucharme bien, no hay ninguna interferencia en cuanto al audio, ¿lo escuchan bien todos? Hola, ¿me escuchan? Vaya, yo les pregunto porque normalmente me da bastante problema aquí en el lugar en donde estoy ahorita. La primera reunión que tuvimos no hubo ningún problema, creo, pero ahorita estoy en otro lugar y normalmente aquí siempre me daba ese problema cuando daba tutorías anteriormente con otros grupos. Y por eso les digo que si en algún momento se empieza a escuchar con bastante interferencia el audio, se escucha como entrecortado, háganmelo saber rápido en el chat o me lo dicen. ¿Está bien? Bueno, entonces, Sí. vamos a comenzar. Primero que todo, solo quiero hacerles unas preguntas acerca de si cómo están ahorita con la plataforma, cómo se están familiarizando, cómo sienten ustedes que van. ¿Ya le van agarrando un poquito a la hora de cómo manejar la plataforma? ¿Pueden decirme? Hola. Sí, buenas tardes. En mi Sí. caso, ya he podido avanzar hasta la lección 6 y sí, prácticamente uno ya se familiarizó como con el modelo. Ahora, yo creo que quizás va a ser bastante similar, me imagino, en las demás lecciones y unidades. Sí, correcto. Como usted dice, no hay mucha diferencia. Lo único que cambia son las actividades, ¿verdad? Los temas. Pero de ahí lo mismo, el mismo procedimiento de ir dándole donde dice check answer para que le guarde el progreso, ¿verdad? Y si se equivoca, le da clear, clic donde dice clear y luego vuelve a hacer la actividad. Esas son las cosas más importantes y también la parte de grabar audio que espero que me hayan entendido. Y si tienen problemas, como les repito otra vez, no tengan pena, pueden preguntarme a la hora que sea. Por eso no hay ningún problema. Yo voy a responderles y poderles ayudar en el momento que esté disponible, ¿verdad? Vaya, no más solamente eso. Ahorita solo quiero compartir las diapositivas, la presentación, solo me permiten un momento. Vaya, ahorita ven la pantalla, ven la presentación, ¿todo bien? Hola. Sí, se ve bien. Bueno, vaya, el día de ahora vamos a estar siempre trabajando sobre temas de la unidad 1, Unit 1. Si se fijaron en la unidad 1, sobre los contenidos gramaticales que hay en esa unidad, son acerca de el verbo to be. Permítanme un momento. Creo que todavía hay personas que se están uniendo. Vaya, ya están adentro. Solo quisiera saber si, por ejemplo, no sé si está conectado Rodrigo ahorita.
Hola. O alguien que esté conectado que me haga el favor de salirse y entrar nuevamente para ver Sí, aquí si estoy. a la hora de entrar otra vez, tengo que, por ejemplo, tengo yo que aquí darles permiso para entrar. Quiero saber eso nada más. Alguien que se salga y que vuelva a entrar. Bueno, me di cuenta de que Erika se unió a la conversación sin que yo le haya dado permiso, pero en el caso de Rodrigo sí me pedía aquí una. Y Jocelyn también. Bien. Yo creo Bueno, que solo. eso ¿Sí? de pedir permiso solo es en una llamada, en el chat, ¿no? No, no, en el chat no. Sí, para entrar a la. Nuevamente a la reunión, creo yo. Sí, solo ahí creo que es. Sí, pero si yo no le doy permiso, entonces no van a poder entrar, no van a poder escuchar nada. Y yo nomás lo que les pido de por favor es que tal, si tienen algún problema, pues sí, no hay ningún problema, se salieron. Pero no se estén saliendo porque yo voy a compartir la diapositiva y ya no me aparece la opción de darles permiso de entrar otra vez. Tengo que quitarlas. Y volver a darles el permiso de entrar. Así que no se estén saliendo así, digamos, por gusto, ¿verdad? Si ocurre algún problema, pues ahí en ese caso no hay problema. Pero ahorita les voy a compartir las diapositivas. Vaya. Ahorita no hay ningún problema, ¿verdad? Pueden ver y escuchar bien. Sí. Vaya, como les comentaba, ¿verdad? Que seguimos en la unidad 1. Vaya. Se me olvidó. Me olvidó que les iba a mostrar la calendarización. Fíjense, pues ahorita tuve que cerrar las diapositivas para que admitir que ella entrara. Vaya, me recuerdo que les mandé al grupo de WhatsApp una calendarización donde decía cuántas unidades teníamos que trabajar por semana. No sé si ya la revisaron todos, pero para los que ya la revisaron, creo que ya saben de lo que estoy hablando. Ajá, dice Erika que hasta que yo le di permiso ella pudo entrar, entonces no se estén saliendo. Vaya. Vaya, en cuanto a lo de la calendarización que les comentaba, era que en algunas semanas vamos a tener que trabajar 2 unidades por semana. Vaya, en este caso, el curso comenzó como el día miércoles, creo, recuerdo. Entonces, hasta el otro miércoles que viene, este miércoles que viene, ustedes tienen para terminar esta unidad 1 y así sucesivamente. Pero ya después, a partir del jueves para allá, tienen una semana para hacer unidad 2 y 3. 2 y 3. Entonces, vayan bien ahí coordinados en cuanto a la calendarización para que terminemos en las fechas exactas que están ahí. Porque a veces ocurre de que algunos se atrasan y ya después al final quieren terminar todo y lo terminan pero a la carrera y solo por llenar la plataforma y la idea no es esa. No es esa la idea, ¿verdad? Así que yo por eso quiero que colaboren en ese aspecto de que vayan ahí al tanto de la calendarización. A veces toca trabajar solo una unidad por semana, a veces toca trabajar 2 unidades por semana. Entonces, por eso esta vez, el día jueves,
Hicimos la primera, ¿verdad? Tutoría, pero esa más que todo fue de cómo usar la plataforma y medio vimos el tema del verbo to be, de oraciones afirmativas, creo que aún se recuerdan. Entonces vamos a continuar viendo esto, pero en este caso, si se fijan aquí, hay diferente contenido, dice yes, no questions, short answers y contractions. Siempre es del verbo to be, siempre son oraciones afirmativas, pero en este caso vamos a aprender cómo elaborar preguntas y cómo responder, como dice aquí, yes or no questions. Vamos a ver cómo hacer respuestas cortas y contracciones, que es algo muy usado en el inglés. Vaya. Ahora estamos aquí. Permítame. Vaya, entraron ellos. Bueno, para una persona me preguntaba si esta tutoría iba a ser grabada. Sí, todas van a ser grabadas y se van a subir a YouTube. Y yo les voy a enviar el link para que ustedes puedan verla. Por ejemplo, si ustedes no pueden estar presentes en una por algún inconveniente que tengan, algún compromiso, entonces van a poder ver siempre la tutoría. Y solo nada más decirles a los que acaban de entrar que no estén saliendo, porque yo tengo que estarle dando admitir para que ustedes puedan entrar y tengo que dejar de compartir las diapositivas. Vaya, entonces nos habíamos quedado aquí sobre el verbo to be. ¿Se recuerdan que en la tutoría pasada estuvimos viendo cómo conjugar los pronombres personales con el verbo to be? Es cierto, en la plataforma hay unos ejercicios de gramática que son acerca del verbo to be, pero también debemos, por ejemplo, debemos saber manejar los pronombres personales, aunque no estén ahí en el tema, pero debemos saber eso. Vaya. Va, ¿pueden ver la pantalla ahorita? ¿No hay ningún problema? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, gracias. Solo quiero asegurarme de algo. Si Susana Lara está en la reunión ahorita en este momento, ¿me podría confirmar? Es la primera vez que estamos usando esta aplicación, así que por eso ahí me disculpan que no estamos, ya no hemos comenzado con la clase, pero en cambio, incluso ustedes es la primera vez que lo están usando, ¿verdad? Así que no estamos familiarizando con esto. Hola, sí. Susana Lara no está aquí. Bueno, creo que no está porque no contesta. Yesenia Saldívar está. Dice Erika que ya no puedo entrar, dice. Sí, Erika ya se, aquí dice, Erika ya se unió a la reunión. Pero aquí en el grupo de WhatsApp estoy viendo unos mensajes que dicen que
Miguel Castellón dice no escucho nada. Yesenia dice me sacó y no puedo entrar. Susana Lara dice que no puede entrar. Solo quiero saber si en el caso de Miguel Castellón me está escuchando en este momento. Porque los demás se escuchan. Hola. Sí, sí, se escucha. Ah, pues sí, yo creo que tal vez ha de ser problema con la conexión de él. Porque todos están escuchando sin ningún problema. Sí, a veces que a veces es por el internet. Bueno, me permiten un momento. Solo quiero decirle algo a una compañera. Vaya. Bueno, creo que espero que ya nos estén uniendo más. Creo que no les dé ningún problema, porque voy a compartir las diapositivas. Susana ya pudo entrar, hola, ¿me escucha? Hola Jared, sí, ya estoy aquí, gracias. Vale. Sí, pero sí me costó entrar cuando me salí. No me daba acceso el link. Sí, vaya, en el caso de Magalí, ¿te escucha bien? ¿No hay ningún problema? ¿Me está escuchando bien? Hola. Magalí, ¿me escucha bien? Bueno, gracias. Vaya, ahorita voy a compartir las diapositivas. Solo recordarles que si tienen algún problema me lo pueden decir. Pueden activar el micrófono y decírmelo porque voy a estar en las diapositivas y no estoy viendo el chat. O si alguien, algún compañero me podría hacer el favor de decirme también, enviar un mensaje y dicen tal cosa. Por favor. Vaya, nos habíamos quedado aquí el día de ayer, perdón, ahora, pero la tutoría pasada vimos esto. ¿Se recuerdan de que vimos cómo conjugar los pronombres personales con el verbo to be? Me gustaría que me dijeran si se recuerdan. Sí, ahora sí me puedo entrar. Vaya. Entonces, vimos cómo usar los pronombres personales con el verbo to be, el orden en el que los teníamos que usar. Y también vimos la manera en la que era incorrecta usarlos. Por ejemplo, yo les decía que era incorrecto usar, por ejemplo, escribir y decir he are o she are, ¿verdad? Ya está determinado cómo lo tenemos que usar, cómo lo tenemos que decir y escribir. Vaya, si alguien tiene activado su micrófono, por favor, desactívelo. Bueno, esta es la forma regular. La forma regular en la que debemos usar el verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, and they are. Ahora bien, para formar una oración solo necesitamos un complemento. Como por ejemplo,
Si yo digo una oración utilizando el pronombre personal you, que significa tú, ¿verdad? Y el verbo to be are, ser o estar, que significa ser o estar. Por ejemplo, si yo digo, you are a student, you are a student. Tú eres un estudiante, ¿verdad? Ser o estar. Ahora, si yo digo, you are at home, tú estás en tu casa, ser o estar. El verbo to be significa ser o estar. You are at home, ¿verdad? Ahora bien, viene la forma interrogativa. ¿Cómo debemos formular una pregunta en inglés utilizando el verbo to be? Ahora tenemos el cuadro de aquí al lado, en la parte derecha. ¿Todo bien con el audio? ¿No hay ningún problema? Hola. Todo bien. Sí. Bueno, por eso aquí dice, verb to be, yes, no questions. Ahora bien, ¿cómo formar una pregunta en inglés utilizando el verbo to be? Bueno, tenemos que cambiar de lugar el verbo to be y el pronombre personal. Si se fijan ustedes en la presentación, el verbo to be pasó al inicio y los pronombres personales pasaron después del verbo to be. Pero esto sería en la interrogative form, ¿verdad? At the time to make questions in English. A la hora de hacer preguntas en inglés. Esta es la forma regular, como las oraciones que yo les dije, ¿verdad? You are a student. You are at home. Ahora, esta sería una pregunta. Are you at home? ¿Estás en tu casa? Are you at home? Incluso hasta la forma en la que lo vamos a decir va a cambiar y en la forma en la que lo vamos a escribir y pronunciar también. El verbo to be pasa al inicio y luego le sigue el pronombre personal, siempre en su orden. Debemos aprendérnoslo, cómo usarlo, porque lo que les mencionaba que en todo el curso vamos a utilizar verbo to be y pronombres personales. Es lo que más utiliza. Ahora. Solo nada más que quede un poco claro esto de que debemos usar, cómo debemos usarlo a la hora de hacer preguntas al inicio, pero en la forma regular de esta manera, como en el cuadro del lado izquierdo, y a la hora de hacer preguntas, así. Si pueden tomar apuntes, pueden hacerlo para ir formulando oraciones, o si tienen dudas pueden preguntar también. Ahorita nada más solo les voy a mostrar un vocabulario del vocabulario del que normalmente aparece en la plataforma y que también es importante que lo sepamos porque es muy básico. Por ejemplo, angry significa enojado. Este vocabulario es bueno que lo aprendamos. ¿Cuál es la forma más fácil en la que lo podemos aprender? Pues memorizándolo, repitiéndolo varias veces hasta que no se nos olvide. Meeting es reunión. Meeting. Never, nunca. Desk, desk, escritorio. Husband, husband, esposo. Happy, happy, feliz. Hungry, en eso no nos vayamos a confundir. Hungry and angry. Angry es enojado. Angry, hungry, hambriento. Beautiful o beautiful. Beautiful, hermoso, ¿verdad? Bonito. Vocabulary, chair, silla, comfortable, cómodo, newsstand, puesto de periódicos, forks, tenedores, table, mesa, pocket, bolsillo, shoes, zapatos, new, nuevo. Ahora bien, no nos vayamos a confundir también aquí con esta palabra y esta. Newsstand,
Newsstand. Vaya, puestos de periódico. New. Vaya, new es nuevo. Y news, solo news, es noticias. Noticias. No vamos a decir que solo porque aquí lleva la S significa nuevos. No. Esto ya quiere decir noticias. Y new sin la S es nuevo. Actress. Daughter. Bueno, en este caso no. Aquí hubo un error. Daughter es hija. Actress, ¿verdad? Es una palabra bien común con el español. Actriz, daughter, hija, son, hijo, siblings, hermanos, be quiet, guardar silencio. Es vocabulario del que muy básico que ya debemos de irlo aprendiendo. Ahora pasamos a la parte de ejercicios. How can we make interrogative sentences using verb to be? ¿Cómo podemos hacer oraciones interrogativas usando el verbo to be? Interrogative sentences using verb to be. Examples. First, I am going to read it in English. And here, you can read it in Spanish, right? Lo voy a leer en inglés. Y aquí les puse lo que quiere decir. If we want to write an interrogative sentence, we must change the personal pronoun, lo que les dije al inicio. The personal pronoun pasa después del verbo to be, el verbo to be al inicio. Change the personal pronoun and the verb to be. And write a question mark at the end of the sentence. Ya vamos a ver eso. Debemos escribir una question mark, que en español significa un signo de interrogación. Es algo muy importante. Examples. Bueno, solo quiero saber si todo bien hasta el momento. No hay ningún problema con el audio. Hola. Ninguno. Se escucha. Bueno, gracias. Vaya. Ahora tenemos un ejemplo de cómo hacer una interrogative sentence en English. Cómo hacer una oración interrogativa en inglés. Regular form, forma regular. He is hungry. He is hungry. ¿Alguien me podría decir qué significa esto? ¿O qué quiere decir en español? He is hungry. Hola. Ajá, correcto. ¿Cómo dijo? Ella tiene hambre. ¿Ella dice? Sí. No, es él. Tiene hambre. Ajá. Él tiene hambre. Vaya, por eso les decía que nos debemos aprender los pronombres personales, ¿verdad? He es él, she es ella, it eso. He is hungry. Bueno, la idea la tiene, ¿verdad? Solo que en el pronombre personal se equivocó. He is hungry. Él tiene hambre. Ahora bien, an interrogative form. An interrogative sentence that we have here. Una oración negativa que tenemos aquí. Is he hungry? Is he hungry? Ahora, ¿alguien me podría decir cuál es la diferencia de esta con esta? Que cambió de posición el verbo to be. Correcto, cambió de posición el verbo to be. ¿Por qué? Porque ya es una pregunta, ya no es una oración afirmativa, sino que es una interrogative sentence. Y recordarles que al final debemos describir, cuando hagamos, ¿verdad?, una oración escrita, debemos describir the question mark at the end of the sentence. Un signo de interrogación al final
de la oración. Cuando lo hagamos, hagamos la oración oral, por decirlo así, lo digamos, se lo digamos a alguien, en ese caso no, ¿verdad? Pero sí debe de ir la entonación. ¿Is he hungry? ¿Verdad? Ahora sí, escuchemos la oración afirmativa. He is hungry. ¿Is he hungry? Lleva como esa entonación de pregunta. Ahora, en español siempre escribimos un signo de interrogación al inicio y al final. Así que no nos vayamos a confundir. ¿Por qué aquí no lo tiene? No, en inglés nunca se utiliza un signo de interrogación al inicio, solo al final. En inglés, ¿verdad? En español es diferente. Debemos de saber, ¿verdad?, que la gramática del español con el inglés es distinta. Vaya, ya les comparto las diapositivas otra vez. Solo quiero que me digan si no hay ningún problema si dejo las diapositivas de esta manera. Si las dejo así. ¿Se alcanzan a ver? Sí, se ve. Vaya, gracias. Es que siempre hay personas que tengo que darles admitir y tengo que dejar de compartir y así se me hace más fácil. Vaya, pero quiero estar seguro de que solo voy a dar zoom. Bueno, ahí lo voy a dejar. Si a alguien se le dificulta, tal vez ver la diapositiva, me lo puede decir, no hay ningún problema. Vaya, ahora estábamos en esta parte, ¿verdad? Que les comentaba de que el signo de interrogación a la hora de hacer una pregunta es muy importante cuando vayamos a escribir una oración, ¿verdad? Y cambia el verbo to be, pasa al inicio y luego le sigue el pronombre personal. En este caso significa él, ¿verdad? Él, she es ella. Ahora, quisiera que me dijeran si cuántas personas de las que están ahorita conectadas. Permítanme. Jocelyn y Katia, ¿no tienen ningún problema? ¿Escuchan bien? Sí, todos escuchan. Vale. Permítanme un momento. Bueno, nada más decirles de que si tienen algún problema, ¿verdad? Como si lo saca la plataforma o algo. No hay ningún problema, pueden volver a entrar. Yo no me voy a enojar porque les doy a admitir otra vez o eso. Sino que yo lo hacía porque se está como interrumpiendo, ¿verdad? Nada más eso. Pero igual, no hay ningún problema. Vaya. Solo me gustaría que me dijeran si cuántas personas de las que están ahorita conectadas ya habían recibido algún curso de inglés. O cómo consideran ustedes el nivel básico que tienen. ¿Están desde cero o ya manejan un poco lo básico? Hola. Hola, sí, en mi caso sí, ya había tomado unos cursos hace tiempo. Y ahorita, la verdad, sí me está sirviendo. E incluso cuando empecé con la plataforma, sentí que iba a ser como un poco más básico. Por lo general se empezaba con que le empezaban a enseñar esas
con los verbos y después ahí poquito a poquito lo iban soltando. Y aquí la aplicación ya lo hace uno ir como a fuerza. Ya sí, es cierto. Ajá, entonces yo siento que van así bien de la mano las dos cosas. Sí, bueno. Sería bueno que comentaran más, ¿verdad? Pero yo nomás les hacía esa pregunta. Sí, diga. Disculpe. Sí, yo por lo menos sí quisiera, bueno, de cero porque tengo rato de no estudiar ya inglés, ¿verdad? Entonces, yo voy de cero. Vaya, usted es Miguel, ¿verdad? Miguel Castellón. Miguel Castellón, sí, habemos dos. Mi segundo apellido es Linares. Ajá, sí. No hay ningún problema con el audio, ¿me escuchan bien? Sí, se le escucha bien. Bueno, gracias. Vaya, pero en su caso, me gustaría que me dijera si no siente de que lo estoy confundiendo en cuanto a los temas que se están viendo ahorita. El tema que estamos compartiendo ahorita, no, profe, estamos bien. Ah, vaya, pues. Es que sí, verdad, porque la plataforma en cuanto Rocío también acaba de decir que está desde cero, dice, vaya. En el aspecto de que la plataforma ya cuando entramos a la unidad 2 empieza a mostrar como en cuanto a temas de gramática ya un poquito más difíciles. Y ahí en ese aspecto yo considero de que sí deberían de manejar un poquito lo básico, un poquito, ¿no? Porque se supone que lo toman para aprender, ¿verdad? Pero se pueden llegar a confundir un poco si no tienen, como por decirlo así, vocabulario más que todo. Eso es lo que se necesita. Pero poco a poco considero yo que es necesario, los que están desde cero, que nos pongamos a aprendernos el vocabulario que yo les esté compartiendo en la diapositiva, nos lo vayamos aprendiendo, ¿verdad? Y así ir adquiriendo palabras y nos vayamos familiarizando ya con cosas básicas. No sé si me doy a entender. Sí, se da a entender, profe. Bueno, está bien, gracias. Porque sí, en las otras unidades, como en las últimas ya unidades, como en tipo 5, 6, 7, 8, hay unos temas un poquito que requieren como un poco más de entendimiento del inglés para entenderles más claros a los temas de gramática. Y yo espero que no nos vayamos a confundir en eso, ¿verdad? Porque, como les repito, la idea de la plataforma no es que la llenen y ya. No, la idea es aprender, ¿verdad? Es aprender. Vale. Voy a seguir compartiendo la diapositiva. Bueno, dice Erika que ya maneja un poco lo básico. Lo que le cuesta son las respuestas y las preguntas. Vale. Pero si tienen dudas, pueden preguntarme. No tengan pena, ¿verdad?, de hacer preguntas. Erika, ¿y usted está teniendo problemas? Y que veo que cada rato se la saca la plataforma, ¿o cómo? Vaya. Les voy a compartir la diapositiva. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Hola. ¿Todo bien? ¿Pueden ver la pantalla en este momento? Sí, sí se ve bien. Sí se ve. Vale. Ahora, lo que les comentaba aquí, ¿verdad? Debemos de aprendernos esto. La forma regular, afirmativa y interrogativa. E interrogativa. Ahora, vamos a entrar a un
aquí que espero no nos vayamos a confundir, y si tienen dudas, pueden preguntar. Yo no me voy a enojar porque me preguntan y puedo explicarles las veces que sean, no hay ningún problema. Por mí no hay ningún problema. Vaya. How to answer yes or not if somebody asks me a question. Dice, ¿cómo puedo responder sí o no si alguien me hace una pregunta? Ahora, aquí dice, we have to know that in English exist many ways in which we can answer a question. For example, se lo escribe en español, debemos de saber que en inglés existen muchas maneras en las cuales podemos responder a una pregunta. Por ejemplo, short answers, long answers y contractions. Ahora, vayamos despacio. Vimos las preguntas, ¿verdad? La forma afirmativa, utilizando pronombres personales. Recordemos, el pronombre personal es el que sustituye al nombre. Verbo to be y un complemento. Algo básico. Ahora, a la hora de hacer una interrogative sentence, we are going to change the verb to be and the personal pronoun. Vamos a cambiar el verbo to be y el pronombre personal. Y al final, un signo de interrogación, the question mark. Entonces, profe, usted dice que el pronombre va a sustituir al nombre. El ejemplo ahí es, ¿is he hungry? Ajá. Con un nombre personal, con un nombre propio, ¿cómo sería entonces? Miguel, póngale. Miguel is hungry. Así sería. Esa sería la afirmativa. La afirmativa. Ahora, la interrogativa sería, ¿is Miguel hungry? Ah, está. Ok. Ajá, es correcto. Muy buena pregunta la que usted me hace. ¿Verdad? Porque yo dije, el pronombre personal sustituye al nombre propio, ¿verdad? De una persona. Pero si yo no quiero decir el nombre, utilizo el pronombre personal, que es el que está sustituyendo su nombre, ¿verdad? No, no está muy difícil, solo es que vayamos ahí hallándole, ¿verdad? Como dicen. Ahora estamos aquí, ya a la hora de hacer las respuestas a esas preguntas que ya aprendimos. How to answer yes or not if somebody asks me a question. ¿Cómo responder sí o no si alguien me hace una pregunta? Debemos de saber que en inglés existen muchas maneras en las cuales podemos responder a una pregunta. Con respuestas cortas, en inglés así es, respuestas cortas, long answers, contractions. Ahora, muchos se podrán estar preguntando, pero ¿por qué no solo decir sí o no y ya? Sí, en el inglés habitual, los nativos dicen yeah or not and that's all, y eso es todo, pero nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? Así que debemos de aprender las formas gramaticales en las que se debe de hacer de dar una respuesta. Ya cuando uno ya maneja más el inglés, entonces ya se va dando cuenta de que no es tan necesario responder de esta forma que en las que vamos a aprender ahorita. Pero no, con esto no estoy queriendo decir que no es importante. Claro, es muy importante. Ahora veamos, dice aquí, short answers. Now we are going to learn how to make a short answer. Ahora vamos a aprender cómo hacer una respuesta corta. Aquí dice, short answers, respuestas cortas. ¿Todo bien con el audio? ¿No me escuchan mal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias. Todo bien. Bueno. Vaya. Aquí tenemos las short answers, que quiere decir respuestas cortas.
Si se fijan aquí, tenemos unas preguntas utilizando el verbo to be. Si se fijan, el verbo to be son las letritas rojas. Y luego el verbo, los pronombres personales y un complemento. Y al final un signo de interrogación. Y tenemos las respuestas. Aquí sí ya tenemos unas respuestas. Ahora, are you my daughter? Are you my daughter? Ahora, si yo le hago una pregunta a alguien, solo es un ejemplo, ¿verdad? Aquí dice, ¿eres mi hija? Así dice, ¿verdad? Are you my daughter? La otra persona va a responder, yes, I am. Yes, I am. Va a decir yes y luego I am. El pronombre y el verbo to be. I significa yo. I am, sí, lo soy, ¿verdad? Yes, I am. Are you my daughter? Yes, I am. Ahora veamos la siguiente. Profe, ahí, vaya, pero usted dijo ahí, profe, eres mi hija, ya traduciéndolo, va. Ajá, pero sí. Pero dice, ¿eres tú mi hija? Sí, también podría hacerlo. Es correcto, así como usted le dio la interpretación. O sea, no tiene que ser una obligación decirlo, ¿eres tú mi hija o eres mi hija? No, no es como algo, ¿cómo podría decirlo? No hay que ser muy como cuadrados a la hora de dar una traducción, que solo porque... Ajá, muy literal. Ajá, correcto, muy literal. O sea, debemos de darle una interpretación a nuestro idioma. A eso me refiero. Ajá, debemos de darle una interpretación a nuestro idioma. ¿Eres mi hija? Porque en español nosotros así decimos. Es más, ni decimos eres, sino que sos mi hija, decimos. Así diríamos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿eres mi hija? Pero igual, como usted la dijo, ¿eres tú mi hija? Está correcta también, no hay ningún problema. Ajá, le digo la diferencia entre inglés y español, ¿verdad? Sí, correcto, es cierto. Ahora, la respuesta. Yes, I am. Fijémonos en las respuestas. Estas dicen short answers, respuestas cortas. Vayámonos fijando, por eso voy despacio. Yes, I am. Ahora, are you a new worker? Are you a new worker? Ahora, ¿eres un trabajador nuevo o un nuevo trabajador? Si me hacen esa pregunta a mí, entonces yo respondería, yes, I am. Yes, I am. Ahora de lo que yo les decía, que en el inglés de todos los días, o sea, los nativos, si yo le hago una pregunta a un nativo, le pregunto, are you a new worker here? Él va a responder, yeah, man. Él puede responder de esa forma o, yes, y solo eso. Pero... Digamos el inglés coloquial de ellos, ¿verdad? Correcto, el inglés coloquial de ellos. Y es correcto. No es incorrecto solo decir yes o yeah, como dicen muchos, ¿verdad? Pero aquí... lo que vamos a aprender, ¿verdad? Es las formas en las que se responde, o sea, gramaticalmente y también habitualmente. Porque si solo les enseño a decir yes y no, entonces no vamos a aprender cómo estas formas. Esto es gramática de cierta forma y es muy importante de saberlo. Pero como dice él, ¿verdad? Él es el inglés coloquial. Ajá, entonces, pero esto es muy importante también, y a medida como les repito, a medida vamos aprendiendo inglés, nos vamos dando cuenta de muchas cosas. Vamos aprendiendo phrases, idioms, frases, y cómo es que le decimos en español nosotros, como, no me recuerdo en español cómo es que decimos cuando decimos... Está lloviendo a cantaradas. ¿Cómo le llaman a eso? No sé si alguien me podría decir. Tipo caliche, digamos.
Ah, algo así. Entonces, uno va aprendiendo todas esas cosas, ¿verdad? Ahora, veamos esta, que ya cambia. Am I a student? Si se fijan, am I. Esa es una pregunta que yo le estoy haciendo a alguien, de mí mismo. Am I a student? ¿Soy estudiante? Y alguien va a responder, yes, you are. Yes, you are. Sí, lo eres. O tú eres, ¿verdad? Porque you significa tú. O vos, como decimos nosotros en español. Yes, you are. Y el verbo to be que tenemos que usar con el pronombre personal. Nunca vamos a decir you is. Eso sería incorrecto. Is my student? Yes, you are. Y ejercicios así como los que están aquí hay en la plataforma. Y yo les muestro esto detalladamente para que a la hora de hacer las actividades en la plataforma, los hagamos con nuestro propio consentimiento y vayamos entendiéndole. Vayamos entendiéndole porque esa es la idea y de esa manera vamos a ir aprendiendo. La siguiente. Are they happy? ¿Alguien me podría decir qué significa esto? Are they happy? ¿Están ellos felices? Ajá, ¿están ellos felices? Y la respuesta, si es negativa, sería no, they are not. No, they are not. ¿Verdad? Si fuera una respuesta afirmativa, yes, they are. Yes, they are, sin el not aquí. Ahora, are we in the meeting? Ahora, si yo les digo ahorita en este momento a todos ustedes, are we in the meeting right now? ¿Alguien sabe qué significa eso? Estamos en una reunión ahora mismo. Ajá, estamos en una reunión ahorita mismo. ¿Cómo responderían ustedes? No, we are not. No, yo le... O sea, lo que usted dijo está correcto. No, we are not. Eso está correcto, pero sí sería una respuesta negativa. Pero yo les pregunto, ¿cómo responderían a ustedes? Porque ahorita estamos en una reunión. Si yo les preguntara, are we in the meeting right now? ¿Cómo responderían? Correcto. Yes, we are. Ajá, correcto. Yes, we are. Sin el not, ¿verdad? Al final. Yes. Porque es una respuesta. Yes, we are. Ajá, una respuesta positiva. Uh-huh. Afirmativa. Positiva. Yes, we are. Ahora, is it the newsstand here? Is it the newsstand here? Yes, it is. It is. Ahora bien, el it, como les comentaba la clase pasada, lo usamos cuando nos referimos a un objeto, cosas y animales. Is it the newsstand here? Yes, it is. Es aquí el establecimiento de periódico, por decirlo así. Yes, it is. ¿Verdad? La respuesta. Yes, it is. Porque estamos hablando de algo. De algo. Is he your dad? Yes, he is. Is he your dad? Yes, he is. Sí, él es, ¿verdad? Yes, he is. Is she your favorite actress? Is she your favorite actress? No, she is not, ¿verdad? No, she is not. Si alguien me pregunta a mí, ¿es ella tu actriz favorita? Un ejemplo, la estamos viendo y alguien me pregunta, ¿is she your favorite actress? No, she is not. Yo respondo, no, she is not. Una short answer, una respuesta corta. No, she is not. Ahora bien, como decía él, en el inglés coloquial, un nativo diría, no, diría, no. Eso diría, porque a veces en películas vemos mucho eso. En series, vemos que a veces los nativos
Pues ellos van a comunicarse. Pero es muy importante saber esto. No, she's not. Y es correcto, ¿verdad? No digo que está mal. Yo les comento eso porque vayamos familiarizándonos, ¿verdad? Y si algún día vemos eso, no pensemos, ¿pero y por qué él solo dice no y el profesor nos ha enseñado de que debemos responder de esta manera? Pues son correctas las formas en las que se responde, pero debemos de aprender, pues, de todo un poco. Y también, ¿verdad? Espero que no se vayan a confundir, porque yo lo que estoy tratando es de que vayamos aprendiendo, ¿verdad? Ahora vamos a ver las long answers, las respuestas largas. Vimos las respuestas cortas. Yes, I am. Al inicio decimos yes y luego utilizamos el pronombre personal y el verbo to be. Ahora, veamos las respuestas largas. Son las mismas preguntas, si se fijan. Son las mismas preguntas, pero la respuesta cambia. Ahora veamos la pregunta. Si yo pregunto, ¿Are you my doctor? ¿Are you my doctor? Alguien va a responder. Not, I am not your doctor. Si se fijan aquí, en esta, solo decía, yes, I am. Yes, I am. Nada más. Por eso una respuesta corta. Pero en esta respuesta, ya hay un complemento. Aquí la escribí negativa, para que no estuviera igual que aquí. Escribí negativa, not. I am not your doctor. Es una respuesta larga. Not. I am not your doctor. Ahora. Are you a new worker? Es la misma pregunta que estaba aquí. Are you a new worker? Es una respuesta afirmativa. Yes, I am a new worker. Yes, I am a new worker. ¿Verdad? Tiene un complemento. En la respuesta corta solo decía, yes, I am. Pero aquí dice, yes, I am a new worker. Si se fijan, ¿verdad? ¿Me van entendiendo? Hola. Sí. Vale. Sí, se entiende. Bueno, vamos a continuar entonces. Vale. Es lo único que cambia, que lleva como un complemento. Ahora. Am I a student? ¿Soy estudiante? Y alguien me responde. No, you are not, you are an employee. Am I a student? No, you are not, you are an employee. No lo eres, eres un empleado, ¿verdad? ¿Soy estudiante? No lo eres, eres un empleado. ¿Am I a student? No, you are an employee. Pero si fuera una respuesta corta como esta, si se fijan, solo diría, no, you are not. Y ahí. Pero como es una respuesta larga, dice, no, you are not. Y lleva un complemento. You are an employee. ¿Verdad? Lleva más información. Por eso es una respuesta larga. Lleva más información. Ahora. Are they happy? Are they happy? No, they are not. Así sería una respuesta corta. No, they are not. Pero como estamos en la respuesta larga sería. No, they are not. They are angry. No, they are not. They are angry. ¿Ellos están felices? No lo están. Están enojados, ¿verdad? No, they are not. They are angry. Una respuesta larga. Ahora vemos esta. Are we in the meeting? Are we in the meeting?
Yes, right now we are in the meeting. Una respuesta larga, ¿verdad? Pero si fuera corta, ¿cómo sería? Are we in the meeting? Respóndame en una forma afirmativa con una respuesta corta. Yes, we are. Correct. Yes, we are. Correcto. Una respuesta corta. Está sencillo. Are we in the meeting? Yes, we are. Ahora bien, are we in the meeting? Respóndanme con esta respuesta de aquí. Hola. Yes. Are you here? Yes. Right now we are in the meeting. Correcto. Es una respuesta larga. Yes. Yes. Right now we are in the meeting. Es una respuesta que contiene más información, ¿verdad? Ahora, is it the newsstand here? Is it the newsstand here? No, it is not here. Over there, you can find it. Ahora, si se fijan aquí, estaba la misma pregunta. Is it the newsstand here? Yes, it is. Afirmativa, ¿verdad? Yes, it is. Y si fuera negativa, diría, no, it is not. Así diría si fuera negativa. Not, it is not. Bueno. Ya está adentro. Hola, Susana y Miguel, ¿tú tienen algún problema? Hola, sí, se me fue la conexión. Sí, me había sacado. Pero ya entré, porque todavía no alcanzo a ver la imagen. No, ya, hoy sí, ya. Vaya. Vaya, está bien, también no hay ningún problema. Vaya. Si se fijaban aquí en esta respuesta eran afirmativa, ¿verdad? Pero si fueran negativa, diría, no, it is not. Pero si vemos la respuesta larga, the long answer, is it the newsstand here? Not, it is not here. Ya lleva más, ¿verdad? Not, it is not here. Over there, you can find it. Y dice, no, no es aquí. Por allá puedes encontrarla. Por allá puedes encontrarla. Over there, you can find it. Encontrar, find, es encontrar. Find it, ¿verdad? Es una respuesta larga. Aquí yo la puse como un poco más complicada, le agregué más cosas, pero si ustedes solo dicen, no, it is not here, ya es una respuesta larga. Ahora, is he your dad? Yes, he is my dad. Pero si solo sería una respuesta corta, solo diría, yes, he is, y es todo. Pero cuando es una respuesta larga, agrego más información. Yes, he is my dad, ¿verdad? Is she your favorite actress? Not, she is not. You don't know her. Ahora, quiero que alguien me haga esta pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí. Vaya, cualquiera me hace esta pregunta, la última. Is she your favorite actress? Is she your favorite actress? Yo respondería, nah, she is not. You don't know her. Nah, she is not. You don't know her. ¿Qué estoy queriendo decir ahí? No, no es ella. No la conoces, ¿verdad? You don't know her. No la conoces. Entonces, esa es una respuesta larga, pero si sería una respuesta corta, ¿cómo sería? Solo, no, she is not. Y eso es todo. Pero como es una respuesta que yo le estoy agregando más información, it's a long answer. No, she is not. You don't know her. The actress that I like is more beautiful. Estoy dando más información, ¿verdad? Ahora.
Sigamos viendo. Ahora vamos a las contractions. Ya vimos short answers, long answers, que las short answers solo llevan el yes, el pronombre personal y el verbo to be. Como por ejemplo, yes, you are. Y si es negativa, no, you are not. Esas son las short answers. Ahora, las long answers vimos que contienen más información. Se escriben igual al principio, pero llevan más información. Como por ejemplo, no, you are not a student, you are an employee. Lleva más información. Ahora, si es negativa, empieza igual. No, you are not. Y si es afirmativa, yes, you are. ¿Verdad? Y le agregamos más información. Por ejemplo, yes, you are a good student. Pero si solo es corta, yes, you are. A long answer, yes, you are an excellent student. Más información. Ahora vamos a las contractions. ¿Qué son las contracciones? Son cuando abreviamos frases. How so? ¿Cómo así? Contractions. Podemos ver aquí. Am I your mate? Siempre es pregunta, ¿verdad? Siempre estamos con las preguntas. Am I? Si se fijan, el verbo tuve al inicio y el pronombre personal después. Am I your mate? Soy tu amigo. No ha cambiado todavía de imagen, profe. Ah, permítame, permítame. Ahorita puede ver. O la misma está. Igual me aparece. La misma. La misma. Vaya, permítame. Voy a hacer. Voy a quitar la regla. Ahora. Ya pueden no ver la pasta. ¿Los demás? Sí, ahora sí. Sí, ya. Sí, ya se puede. Vale. Vale. Miguel, ¿o quién me decía que no había nada? Hoy sí, profe, ya se ve. Vale, está bien. Estamos viendo las contractions. Vale. Se fijan aquí en las contracciones, como les decía, las contracciones son cuando abreviamos algo. Lo abreviamos. Ahora, no nos vayamos a confundir. Ya vimos las short answers, long answers, y ahora vamos a ver las contractions. Estamos bien aquí, ¿verdad? Con la pantalla no hay ningún problema. Hola. ¿Siguen viendo sí, la pantalla? Sí, estamos bien. Sí, todo sí. Bien. Si se fijan, en la pregunta son siempre, ¿verdad? La misma estructura. A la hora de hacer una pregunta, el verbo to be, pronombre personal y un complemento. Y al final, el signo de interrogación. Am I your mate? Yes, you're my mate. Si se fijan aquí, la escritura está diferente. Le falta una A y lleva y tiene como una comita aquí, que eso se le llama apóstrofe en inglés. Entonces, es un apóstrofe que se usa para hacer contracciones. Ahora, la pronunciación cambia también. Si se fijan aquí ustedes, estábamos pronunciándolo como... Aquí, miren, se fijan, ven la pantalla. Dice... No, you are. You are. Ahora, si se fijan aquí, ¿están viendo la pantalla? Sí. Hola. Vale. Si se fijan aquí, dice, yes, you're. ¿Ya se fijaron en la diferencia que hay? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Vaya, para los que
me dijeron que ellos se consideran que están desde cero en este momento, es un poco como confuso, puede ser un poco confuso. Yo por eso lo estoy explicando, lo estoy tratando de explicarlo lo más sencillo que pueda y despacio. Ya cuando uno tiene ya como un poco de conocimiento, conoce palabritas, ya siente que maneja un poquito lo básico, se hace un poco más fácil de entender. Es más, hasta lo sentimos como bien divertido, haciendo oraciones y todo. Pero cuando no le entendemos mucho, se nos hace como confuso y nos confundimos. Ahora, si nos fijamos, aquí hay una contracción. ¿Qué es lo que sucedió? Eliminé la A, el verbo to be está aquí, perdón, el pronombre personal está completo, you, que significa tú. Lo que abrevié fue el verbo to be. Eliminé la A que está aquí de are, you are. Ya no dice you are, sino que you're. Lo uní con el pronombre personal y agregué un apóstrofe para hacer la contracción. Y ya no voy a pronunciarlo you are, sino que you're. ¿Verdad? Ya no voy a pronunciarlo you are, sino que you're. Yes, you're my mate. Esas son las contracciones. Y en la unidad 1 está una partecita que dice ahí, contractions. Para los que ya lo hicieron, ahí se van a fijar. Es más, no sé si está conectado ahorita Alejandro Moya, creo. Él ya terminó la unidad. Vaya, él ya terminó unidad 1, 2, 3 y 4. Yo siento que él maneja ya un poco lo básico. Yo creo, le digo a él que yo considero que él está en un nivel básico ya, porque lo maneja. Para que haya hecho las unidades, es más, hizo el examen y sacó un 84. Y la nota mínima es que deben de sacar para pasarlo es 70. Él sacó 84, casi llega a 90, entonces maneja lo básico. Y normalmente siempre necesitamos una explicación para hacer las cosas, ¿verdad? Pero es porque él ya quizás ha estado practicando anteriormente, me imagino. ¿O no, Alejandro? No, la verdad no. Lo único que sí es que escucho muchísima música en inglés. Pero usted se recuerda de lo que aprendió, por ejemplo, cuando estudió bachillerato. Ahorita estoy estudiando bachillerato, la verdad. Ah, ¿y le recibe inglés? Voy a empezar el primer año, así que realmente no sé. Ah, yo creí que ya estaba estudiando bachillerato, entonces terminó noveno grado. Sí, noveno sí. Ah, pues entonces usted sí recibía inglés, por decirlo así. Sí recibía, pero siendo sincero, nunca me llegó a gustar. ¿Y la explicación que le daban, se la daban de esta manera? La verdad, no. Vaya, porque sí, yo siento... De hecho, tuvimos en el grupo que yo estaba, tuvimos bastantes problemas, todos, con el verbo to be. Ah, así... Es que es lo más básico, es lo que enseñan en las escuelas y en los, cuando estamos en bachillerato, nos enseñan eso del verbo to be. Es lo más, ¿verdad? Que vemos el verbo to be. Sí, es que en escuelas realmente no se esfuerzan tanto por enseñar todo esto. Ajá, vaya, pero volviendo al tema, yo considero de que sí, tiene un dominio un poco de lo básico, por decirlo así, porque este es inglés básico 1, luego sigue el inglés básico 2, que sí ya sea un poco cosita más, un poquito más avanzada, ¿verdad? Así que por eso yo, los que me dijeron que están desde cero, que por favor se esfuercen un poquito más en ir aprendiendo vocabulario. Hagan
son estrategias de aprendizaje. Vayamos, escribamos palabras nuevas en una libreta o un cuaderno. Y escribimos. Correcto, ajá. Escribamos. No, las diapositivas. Diga, hola, perdón. No, las diapositivas. No le escucho muy bien. Es que no veo las diapositivas, no veo lo que están viendo. Ah, permítanme. Voy a dejar de compartir, tal vez lo puedo compartir ya y lo vea usted. Los demás, ¿cómo estaban? ¿Sí veían? ¿Ahora? No. Sí, ahora sí. Los demás. Vale. ¿Los demás, todo bien? Sí, ya cargó. Gracias. Vale, gracias. Vale. Gracias. Lo que les comentaba de que, para los que me dijeron que estaban desde cero, ¿verdad? Son recomendaciones que deberían de tomar. Vayamos haciendo una lista de palabras y vayámonos la aprendiendo, pronunciándola, para que cuando lleguemos al, si quieren, ustedes quieren continuar el básico 2, porque hay una continuación al básico 2, ya se es un poco más complicado, y así ya tenemos dominio de lo, dominamos bastante lo básico, por decirlo así, que es el verbo to be, que es lo más básico, con vocabulario ya. Ahora bien, sigamos con las contracciones. ¿Is Mr. Jones here? ¿Está el señor Jones aquí? Pregunta alguien. Y él responde. Yes, I'm Mr. Jones. Yes, I'm Mr. Jones. Ya no dice yes, I am, sino que yes, I'm. Ya no dice yes, I am, sino que yes, I am Mr. Jones. Esas son las contracciones. Y hay actividades de esto en la plataforma, que nosotros vamos a trasladar la contracción al espacio en blanco. A los que ya lo hicieron, pues saben de lo que les estoy hablando. Y los que aún no han llegado a esta parte, pues ahí se van a encontrar con ella. ¿Is Mr. Jones here? Ahora una negativa. Fijémonos bien aquí. ¿Is Mr. Jones here? No, he isn't here. La otra forma, no, he's not here. ¿Cuál es la diferencia? Hay dos formas de responder. Si se fijan ustedes, la contracción en esta parte es con el verbo to be y la negación. En el not, eliminé la O y agregué un apóstrofe y escribí la T. Esto es con el verbo to be con la negación. Isn't. Y se pronuncia isn't. No, he isn't. He isn't. Ahora, no vamos a confundir cuando veamos esta. Aquí está contractado el verbo to be con el pronombre personal. He's not. Vemos la diferencia, ¿verdad? Aquí está contractado la negación con el verbo to be. Y en este caso, el pronombre con el verbo to be. No, he isn't. Aquí, no. He's not. ¿Le entendemos? ¿No los estoy confundiendo? No, toca. No. Vale. Les explico esto porque esto aparece en la plataforma. Y también para que lo sepamos, ¿verdad? Porque es muy importante. No, he isn't here. Y la otra forma, no, he's not here. Porque si yo solo les hubiera mostrado nada más esta, y en algún momento ustedes se encuentran con una oración así, se pueden estar preguntando que por qué la contracción está aquí y no como está aquí, como se la enseñó yo. Así que se las muestro de las dos formas, que la contracción puede ser de esta forma y aquí también. Veamos otra pregunta. ¿Is it the concert tomorrow? ¿Is it the concert tomorrow? ¿Mañana es el concierto? Pues responde, yes, it's tomorrow. Yes, it's tomorrow.
Si se fijan, cuando era una respuesta corta, short answer, decía, yes, it is, it is, yes, it is. Pero como aquí es una contracción, dice, yes, it's. Se pronuncia it y al final una S, it's tomorrow. Esa es la contracción. Ya no vamos a decir it is, yes, it is. ¿Escuchan la diferencia? It is, it's, yes, it is, yes, it's tomorrow. Esa es la contracción. Ahora, are you angry with me? No, we aren't. Oh, no, we're not. We're. ¿Se acuerdan de esto que era? We are. Y en este caso es we're. We're. We're not. Y la short answer sería we are not. Pero esta es una contracción, sería we're not. Y también podemos contractar la negación con el verbo to be. We aren't. We aren't. ¿Vamos entendiendo? Sí. Vaya. Si tienen duda, como les repito, pueden preguntar. Yo les puedo explicar las veces que sean y de diferente manera, ¿verdad? Para que entendamos un poquito más fácil. Porque se comprende, ¿verdad? Que no todas las personas aprendemos de la misma forma y al mismo tiempo. Todos aprendemos de diferente manera. Algunas personas aprenden haciendo, otras solo escuchando. En mi caso yo siento que alguien me puede estar explicando algo y lo vengo a entender hasta que lo hago. Ahora, me faltó una aquí. ¿Ven la diapositiva? ¿Hola? Sí. ¿Ven la diapositiva? Vale. Sí, ahora veamos sí, esta oración. ¿Qué dice? ¿Is he a good boy? Es una pregunta. ¿Is he a good boy? Y miren la contracción. Yes, he's a good boy. Pero si he's no a... hubiera contracción. ¿Diga? ¿Se le movió? Qué feo. Ven la pantalla. Hola. Sí. ¿Está la diapositiva? Es que escuché por ahí que decían que se había movido, no sé. Está la pantalla de las preguntas y las respuestas de contracciones. Esa está, profe. Correcto. Vaya, si se fijan en la respuesta, vemos que dice, yes, he's a good boy. O sea, en la short answer, he's a good boy. En la short answer sería, yes, he is. Pero como es una contracción, se pronuncia, yes, he's, ya no sería he is, sino que he's a good boy. Entonces, profe, quiere decir que una pregunta, profe, en las contracciones, entonces, en las contracciones, la respuesta de contracciones debe llevar siempre en complemento, porque en las cortas no llevan. Correcto, ya vamos a ver eso. Muy buena pregunta, ya vamos a ver eso. Ahora, aquí vamos. Las contractions. Veamos la diferencia. Aquí hay una parte que dice correct e incorrect. ¿Ya se fijaron? Sí, se mira. Fíjense bien. Él me preguntó, ¿cómo fue su pregunta? Dígame. Vale, es que en las cortas vimos que no llevan lo que es el complemento. Y yo estaba fijándome que en las contracciones sí llevan un complemento.
Ajá, correcto. Pero no la todas. Pregunta, no todas. O sea, la pregunta sí, era que si todas las respuestas con contracciones llevaban complemento. Ajá, ahorita vamos a ver eso. Muy buena pregunta. Si se fija usted en las respuestas afirmativas, en las respuestas afirmativas, se puede hacer una respuesta larga, afirmativa, ¿verdad? Como la vemos aquí, podemos decir, yes, I'm a student. Pero no la podemos hacer corta, eso sería incorrecto. Y en las negativas sí. En las negativas sí, podemos hacer una corta y una larga. Miren, aquí, not, I'm not a student. Son contracciones y una respuesta larga. Ahora, aquí está también una respuesta corta con una contracción. No, I'm not. Es lo que usted me preguntaba. Ahora, ahorita cambié de la diapositiva. Si se fijan ustedes aquí, vemos una respuesta larga que es afirmativa, ¿verdad? No es negativa, es afirmativa y dice, yes, I'm a student. Pero corta no la puedo hacer. Sería incorrecto. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Solo diría, yes, I'm. Yes, you're. Yes, he's. Yes, she's. Yes, it's. Yes, we're. Yes, they're. No, tiene que llevar un complemento. Miren. Yes, I'm a student. Yes, you're my friend. Yes, he's my teacher. Yes, she's my girlfriend. Yes, it's my dog. It's my dog. Yes, we're coming. Yes, we're coming. Yes, they're working. Ahora. Pero eso sería más que todo por la regla ortográfica del inglés, ¿verdad? Porque en español sí, sí no hay problema. Ajá, correcto. En español no hay ningún problema, ¿verdad? Vale. Buena pregunta la que él me hizo. Ya vamos a ver esto más detalladamente. Si nos fijamos aquí. ¿Se fijaron? No hay ningún problema. ¿Pueden ver la diapositiva ahorita? ¿Cambió? Sí. Vale. Si se fijan aquí en las short answers, solo respondíamos corto, ¿verdad? ¿Verdad? Yes, I am. Yes, you are. Y ya. En las long answers, escribíamos lo mismo, pero le agregábamos un complemento. Ahora, en las contracciones hay una diferencia. A la hora de hacer una respuesta afirmativa, una respuesta afirmativa solo se puede hacer larga. Solo se puede hacer larga, pero es contracción, estaba contractada, pero se puede hacer larga. Corta no. Así no sería incorrecto. Pero la diferencia con las negativas es que las negativas sí se pueden hacer de las dos formas, largas y cortas y contractadas. ¿Me doy a entender? Sí. Los demás tienen dudas, pueden preguntar, pueden decir, no entienden, pueden decirlo, puedo seguir explicando. Bueno, Alejandro, ¿usted le entendió? Sí, todo está claro. Gracias. Erika. Sí, todo bien. Marjorie, ¿está en línea? Sí. ¿Le ha entendido? Sí, muy claro. Vale, está bien, gracias. Ya, ahorita vemos. Vale. Repetirles que vimos las short answers, las long answers, y luego pasamos a las contracciones. Ya estando en las contracciones, si nos fijamos aquí,
cuando vamos a hacer una respuesta afirmativa, solo la puedo y vamos a hacer una respuesta afirmativa y la quiero contractar, solo la puedo hacer nada más así. Cuando la voy a contractar, solo la voy a hacer, tengo que agregarle algo al final. Jamás la voy a hacer así. Jamás. Esto sería incorrecto decir yes, I'm. Ahora bien, si yo digo de esta manera, aquí sí, yes, I am. Es una respuesta corta, pero no contractada. Ahora bien, si nos pasamos a la respuesta corta, contractada, eso sí sería un error. Yes, I'm. Esto sería un error. Pero si le agregamos algo más aquí, yes, I'm student. Yes, you are my friend. Yes, he's my teacher. Entonces ya sería correcto. Entonces lo correcto aquí sería nada más esto. Esto sería incorrecto. Ahora veamos las contractions, pero en forma negativa. Una respuesta negativa. Si nos fijamos, de las dos formas son correctas. Ya sea larga o corta, son correctas. En este caso, sí. Ahora bien, si alguien me pregunta, ¿Are you angry with me? Yo voy a contestar, No, I'm not angry with you. I'm, ¿verdad? No voy a decir I am, sino que I'm, porque estoy contractando. No, I'm not angry with you. Y si lo quiero hacer corta, no, I'm not. En este caso sí sería incorrecto, sería correcto. Donde sería incorrecto es aquí, con las afirmaciones. Sería incorrecto decir yes, it's. Puedo decir yes, it is, pero no, yes, it's, no. Eso sería un error. Ahora veamos un poco la pronunciación. No. I'm not a student. Not. You're not my friend. You're not. Not. He's not my teacher. Not. She's not my girlfriend. Not. It's not my dog. Not. We're not coming. Not. They're not working. No, ellos no están trabajando. Pero si no, aquí no hubiera contracción, ¿cómo sería? No, they are not working. Pero como hay una contracción, sería, es, no, they are not working. Ahora de una forma corta, contractada. No, I'm not, not, you're not, not, he's not, not, she's not, it's not, we're not, and they are not. Entonces, esto sería toda la presentación del día de ahora. Y sobre el contenido de la unidad número 1. Esto sería todo. El día sábado, mañana no vamos a recibir tutoría, no va a haber tutoría porque prácticamente la recibimos el día jueves. Entonces, vamos a la tercera sería el sábado y el domingo ya sería ya entraríamos con la normalidad, sábado y domingo. De aquí en adelante, sábado y domingo, ¿verdad? Solo quiero saber si hay dudas, pueden preguntar. Yo tengo una duda. Sí, diga. Hasta donde, bueno, de lo que yo recuerdo, las oraciones cuando se contesta en negativo, el primer no solo va como no, ¿verdad? Y veo que acá usted le ha puesto una T, ¿verdad? Not. Al sí, sí, es cierto. Es que esta la, permítame. Esta parte la solo la pegué y no le quité la T. Porque si se fijan aquí, estas yo las escribí. ¿Dónde están? Estas yo las hice. Y aquí está sin la T. Entonces estas solo las pegué y no las quité. Pero igual, esto lo voy a editar y se las voy a mandar a ustedes. Ya a la hora que lo mande, sin ningún problema. Gracias. Buenas, sí, gracias. Sí, gracias por la observación.
O sea que va a mandar las gráficas ahí a WhatsApp, profe. Sí, voy a enviar las diapositivas para que la vean, las revisen y aprendan la, por decirlo así, la estructura que tiene que llevar, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen otra duda. No, todo claro. Vale. Bueno, entonces, nos vemos hasta la siguiente tutoría del día sábado. Sábado 20 sería. Marta, ¿tiene alguna duda? No, todo claro. Muchas gracias. Todo claro. Bueno. Gracias. Buenas noches, entonces. Feliz noche a todos. Gracias a todos. Gracias, profe, igual.
Va a mirar. No, la edad tiene que haber espacio. Dale de tener.